¡Bienvenidos al canal de Más Nunca con Maca! Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un unboxing de una linterna. Es una linterna LED. Ya les voy a ir mostrando. La compré en Mastrop. La compré porque tiene bastante alcance y quiero reemplazar la que tengo en el auto por esta. Además tuve una parecida, pero la vendí a unos amigos. Esta es la JetBeam 3M Pro. Como pueden apreciar, viene una caja bien embalada. Sirve para temas tácticos que yo no practico, pero sí, caminata, lectura. Así es como viene en la caja. Trae un sello holográfico. Está bastante barata en Mastrop. Se demoró un poco en llegar a casa, pero finalmente llegó. Vamos a abrirla. Esa caja traía otra caja. Ya les voy a ir contando un poco las características mientras las abro. Esta es la linterna, un poquito grande. Venía con este protector ahí en el lente. Bueno, es una linterna que tiene la potencia de 1100 lumens. Vamos a ver qué más hay en la caja. Puede funcionar en el modo más bajo de luz hasta 280 horas. Viene un manual. Lo otro interesante es que en el caso del turbo tiene un alcance de 320 metros, que es por eso por la que lo compré. Además es IPX8, quiere decir que soporta caídas desde 1,5 metros de altura y que puede estar sumergida hasta 2 metros bajo el agua sin que le pase nada. No es que la vaya a sumergir, pero es bueno saber que si ando acampando o estoy pescando un río y se me cae el agua, no le va a pasar nada. Viene con unos O-rings de repuesto y con un reemplazo para el clicker. Ya les voy a mostrar cuál es el clicker. Viene con un estuche. Pueden ponerlo al cinturón, también en una parte fija, es decir, pueden pasarlo directo por el cinturón o utilizar esto. Tiene velcro y es elasticada a los lados, así es la funda y es de, al parecer, cordura. Viene con un lanyard, si es que lo quieren utilizar con él. Y como les comentaba, vienen algunos papeles, certificado de aprobación. También es conocida en el mercado como la Night A. Tiene 2 años de garantía. Y este es el papel de la garantía. Y aquí viene el manual de instrucciones de la 3M Pro. Lo que les quiero mostrar es a ver si viene alguna tablita. Normalmente vienen, pero en este caso no viene. Quería ver si es que traía una tablita en donde se ven los tiempos de uso de batería. Estaba mirando la caja, pero no, no dice nada. Esta linterna utiliza una pila 18650. Voy a dejar un link acá en la descripción del video en donde comento que yo normalmente uso pilas 18650 para mis linternas, incluida ahora la linterna UV para el atado de moscas, pero también soporta dos pilas CR123 que también tengo para linternas chicas como la que ando trayendo ahora en mi bolsillo, que es la Owlite S1 Button. Voy a dejar un link acá en la descripción del video si la quieren conocer, pero esta linterna utiliza baterías CR123 y las que uso son recargables. Así es como viene. Viene con un bezel granulado, se puede sacar. Estos dispositivos que se colocan en las linternas es para defensa personal. No creo que lo use para eso, pero para eso sirve. Tiene un clip reversible, quiere decir que lo puedo poner en el bolsillo así o asá. Yo creo que es muy pesada para poner en el jockey, a diferencia de esta que tiene un sistema similar de clip, pero como es más liviana y más pequeña, me anda muy bien en los gorros. Este es el clicker que les comentaba, aquí se prende y se apaga, y los modos se operan desde la parte delantera de la linterna, en donde está indicado aquí alto y seteo, es decir, uno al girarla hace esos seteos. Vamos a abrirla.
Viene sin pilas. Yo ya le voy a poner una, voy a hacer un review y les voy a comentar. Así es como viene la tapa. La ventaja de esta linterna es que se puede dejar parada sobre sí misma. Hay uno de los O-rings que les mencionaba, vienen de repuesto. Y este clicker es el que sirve para reemplazar el de acá arriba. Y para hacerlo hay que desatornillar ahí. Si es que el caso de este plástico se llega a romper, es bueno que venga el de repuesto. Vamos a cerrar acá. Y bueno, no hay mucho más que apreciar. No sé si se alcanza a ver acá, pero al ser la cabeza así de larga es lo que permite alcanzar esa cantidad de metros. La otra linterna que tengo en el auto, la profundidad del foco es menor, por lo tanto la distancia que obtengo no es la suficiente. Es el tamaño similar. Cuando haga el review les voy a mostrar. Voy a dejar un link acá en la descripción del video en donde pueden conseguir esta linterna en Mass Drop. El drop ya se acabó, pero siempre sale cada alguna cantidad de meses dependiendo de la cantidad de interesados. Algunas otras cosas que mencionar. El color es como un titanio oscuro. Aquí dice Jet Beam. Y a este otro lado dice el modelo Jet 3M Pro. Esta es la serie militar. La parte de adelante también se puede sacar. Así es como se ve. También trae un O-ring y trae un aceite, seguramente para la protección de todo lo que es la circuitería que va en esta parte de adelante. Y esto es básicamente aluminio. Los hilos están bien terminados. Ahí va el otro O-ring, como les dije, trae el repuesto. Entonces, para resumir, la Jet Beam 3 Pro de 1100 lumens viene con un estuche, un lanyard, una corona para defensa personal en la punta que se puede eliminar, en el sentido de que se puede desatornillar y no andarlo trayendo. Dos O-ring de repuesto y una goma de repuesto para el clicker trasero. Se puede poner de pie por sí misma en la base, a pesar de que tiene un botón. Muchas linternas con botones acá atrás no se pueden parar de esta manera. Viene con su manual y viene con 2 años de garantía. Y como les decía, las características son que es de 1100 lumens, puede alcanzar hasta 320 metros de distancia. En el modo más bajo de operación opera hasta 280 horas. El modo más bajo es la menor cantidad de lumens. Y la menor cantidad de lumens, ya las voy a mostrar en el review, se manejan entre el movimiento de la cabeza de la linterna y el clicker. La ventaja de un clic atrás es que cuando el encendido está adelante y uno toma la linterna y quiere prenderla y está oscuro, tiene que andar buscando en dónde está el botón porque puede estar en cualquier parte de alrededor del mango de la linterna. Sin embargo, cuando está atrás, uno la toma rápidamente y puede activarla sin tener que pensar mucho en dónde está el botón para el encendido. Tuve una linterna para el auto con el botón adelante, que fue la otra Jet Beam que tenía, y por esa fue la razón de la por qué la vendí. Además, recordarles que es contra agua, es IPX8, por lo tanto soporta hasta 2 metros, que se sumerja hasta 2 metros y sigue operando. Si se sumerge más tiempo, si se sumerge más profundidad y no está encendida, es probable que si es que pasa muy poco tiempo en el agua no le pase nada. Pero como yo ando pescando, ando acampando, para mí es importante que sea al menos resistente al agua. Otra cosa que mencionar, y ya les voy a mostrar en el review antes de irme, es la energía que utiliza. Utiliza una batería 18650 o dos baterías CR123 o RCR123. La diferencia entre CR123 y RCR123 es que la CR123 es desechable y la RCR123 es recargable. Bueno, ya les voy a mostrar cuando haga el review. Eso era todo, amigos. Si les gustó este video, denle like. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.